así valiente y generoso de la Virgen de Nazaret, tomaste un cuerpo como Cristo para manifestarnos claramente que la misericordia de Dios supera toda justicia, que la bondad limpia toda mancha de pecado y de pobreza, que definitivamente tu amor divino está siempre al alcance de nuestra pobreza. Yo quiero alabarte y bendecirte por tu admirable obediencia, que no solo te llevó a caminar por los difíciles y estrechos caminos en que la humanidad realiza su existencia, sino sobre todo hoy, especialmente hoy, quiero alabarte y reconocer tu máxima prueba de amor para entregar tu vida en la cruz del Calvario, para alabar a tu sangre en mis miserias. Estoy